Hace mucho tiempo. Jamás entrené a un futbolista como ese. Una destreza extraordinaria al servicio de la belleza. Pero no pasó mucho tiempo antes que los buitres de la ciudad se lo llevaran a la fuerza. La muerte del fútbol. Che, ¿no podíamos salir un poco más temprano? Sos como un viejo. Subí porque te dejo acá, ¿eh? ¿Sí vamos a empezar? Quisiera saber contra quién será el cotejo de mañana. Aún no tenemos al rival confirmado. Ahora más que nunca necesitamos un partido, Pilatos. El pueblo debe recordar quiénes somos. En este pueblo no nos gusta la gente como ustedes. ¿Ah, no? Terminan la cerveza y siguen viaje. No tenemos apuro en irnos. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué onda este tipo, Pilatos? Ustedes no se imaginan con quién se metieron. ¿Pero quién es? ¿Rancher de Texas? A pesar de todo, les voy a dar una oportunidad. ¿Ustedes? Contra nosotros. En Betania las cosas se resuelven así. ¿Cuánto más vamos a tener que aguantar todo esto? ¡Buenos días, pueblo de Betania! ¡Nos encontramos una vez más en un viernes de fiesta! Si nos ganan, pueden irse. ¿Pero qué película te viste, chabón? Difícil partido tendrán los muchachos si no logran encontrar la llave que abra este cerrojo infranqueable por ahora. ¡Te va a contestar! ¡Te va a contestar! ¡No me va a contestar! ¡Es un montón, entonces! El fútbol es un juego, a pesar de todo lo que se diga. Confíen en ustedes mismos. La historia está llena de victorias impensadas. Mañana, salgan a jugar. Señores, se acerca una tormenta. ¡Una tormenta de fútbol aquí en Betania! Por ahí si nos tiramos todos atrás y jugamos de contra. ¡Nunca! ¡Jesús! 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 ¡Genio! 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 ¿Qué pasa, flaquito? ¿Tenés miedo? Thank you.